Estuvimos viendo el apoyo de la gente, cómo le gusta lo que es el teatro, porque es algo muy nuevo que en la ciudad de Concepción no acostumbramos a tener. Sí pasa con la danza, pero con el teatro es algo nuevo. De momento queremos continuar haciendo más funciones de Sagrada Familia, porque para nosotros es muy importante que la gente, que los chicos vean esta obra de teatro. Entonces lo que queremos hacer es, de momento, llevarlo hasta los colegios. ¿En qué consiste esta obra? Bueno, Sagrada Familia habla sobre una realidad social que existe en muchas familias en la actualidad. Hablamos sobre una familia que ante la sociedad aparenta un rostro del cual de repente no es, ¿verdad? Y dentro de la familia se ocultan muchos secretos. Y dentro de esa familia desarrollamos cosas como la drogadicción, de repente esa carencia de amor que puede existir de parte de los padres hacia los hijos. ¿Cómo hacen para solventar toda la presentación, un elenco, los vestuarios? ¿Cómo hacen? De momento todo estamos cubriendo con lo que podamos pagar con los chicos, ¿verdad? Y de repente de las entradas vendidas de cada función, con eso vamos solventando los gastos de audio, luces. ¿Podemos hablar de integrantes en números que están teniendo en este elenco? Los actores son ocho. Ocho actores en escena. Las criaturas, las bailarinas son 11 nenas. Los jóvenes son 8 también. En total seríamos con el equipo de producción, con todo lo que es en la parte de audiovisual, fotografía, seríamos como unos 25 personas trabajando en este proyecto. Ya nos están pidiendo llevar Sagrada Familia hasta las instituciones. Sorprendido por este impacto que tuvieron.